a tener un aborto. Esta diapositiva demuestra los sentimientos de las mujeres que tuvieron el aborto inmediatamente después del aborto y en los siguientes, siguientes años. Los sentimientos negativos como sentirse triste están en negro y abajo. Eh, los sentimientos positivos como alivio están en verde. Las que sintieron ambos tipos de sentimientos están en naranja y las que se sintieron ninguno o pocas emociones están en azul o violeta. Y quiero destacar dos puntos en esta diapositiva. Si sí, existen eh, algunas mujeres que se sienten tristes después del aborto, pero eso no quiere decir que tienen estrés postraumático o tendencias suicidas. Y la otra cosa importante es que con el paso de tiempo todos los sentimientos positivos y negativos decrecen y las mujeres ya no piensan en su aborto. Revisando los datos cumulativos, la gran mayoría de mujeres dijeron que el aborto fue la decisión correcta. En todas las mujeres, el 95% sintieron que el aborto fue la decisión correcta. Entre las que reportaron sentimientos negativos, el 90 dijeron que fue la decisión correcta. Y aún entre las pocas mujeres que se reportaron algún remordimiento, el 86% que di dijeron que el aborto fue la decisión correcta. Ahora quiero enfocarme en, en otra pregunta del estudio. ¿Qué le pasa a las mujeres a quienes se les niega un aborto? En contextos donde el aborto es legalmente restringido, como... Aquí en otros países en la región, uno de los efectos principales de ser denegada a tener un aborto legal es en la salud física por el uso de métodos de aborto inseguros. Pero aún en los Estados Unidos, el impacto en la salud física es importante porque es más riesgoso continuar con el embarazo y llevarlo a término que tener el aborto. Según un estudio de Raymond ⁇ Grimes, el riesgo de morir dando a luz en los Estados Unidos es 14 más, veces más alto que el riesgo de morir con un aborto legal. En esta diapositiva se presenta la autoevaluación de salud en las participantes del estudio de Turnaway y se demuestra el porcentaje que dijeron que se, su salud era mala o más o menos en cada entrevista. Y como pueden ver... Eh, las mujeres que fueron denegadas a tener el aborto demostrado en verde reportaron que su salud empeoró durante los siguientes cinco años y es significativamente diferente que las mujeres que recibieron el aborto. Uno de los hallazgos principales del estudio de Turnaway es que existen consecuencias socioeconómicas importantes eh, de la deneg denegación um, del aborto. Comparadas a las mujeres que tuvieron acceso al aborto, las mujeres a las que se denegó de un aborto, um, más probablemente son pobres, menos probablemente tienen un trabajo de tiempo completo y más prob probablemente eh, reciben ayuda social. Aquí pueden ver el porcentaje de hogares que viven um, por debajo del 100% del nivel federal de pobreza. Y aunque los grupos son iguales al momento de pedir un aborto, las mujeres a las que se denegó un aborto demostrado en verde tienen cuatro veces más probabilidad de vivir debajo del nivel de, eh, federal de pobreza después del nacimiento del bebé. Y estas, diferentes en los gru es, estas diferencias en los grupos persisten durante los cinco años. Aproximadamente un tercio de las mujeres Reportaron que buscaron un aborto por eh, motivos relacionados con su pareja. Algunas se preocupaban por su seguridad física al tener una pareja abusiva. Por ejemplo, una mujer de 40 años eh, de edad describe su motivo para, por solicitar un aborto y cito, nuestra, nuestra relación se volvió violenta y yo no quería traer a otro niño a una vida que estuviera rodeada de violencia. Muchas mujeres que buscan servicios de aborto no tienen eh, una buena relación con el hombre involucrado y una de cada 20 mujeres reporta ser víctima de violencia física a manos de, del hombre al, que las embarazó durante los seis meses antes de solicitar un aborto. En el estudio, las mujeres que lograron acceder a un, abor a un aborto pudieron dejar su relación abusiva. Ellas vieron una disminución aguda de violencia a manos del hombre en cuestión, mientras las, que las mujeres que llevaron el embarazo a término no vieron dicha disminución, sino continuaron estando expuestas a, al abuso. También eh, en los niños hay efectos medibles eh, en el estudio. Comparando los, los o las niños y niñas de las madres a quienes se de, denegó un aborto, Versus el primer niño que tuvieron las mujeres posteriormente al aborto, los niños a cuyas madres se les denegó el aborto tienen mayor prob probabilidad de vivir en la pobreza y menor probabilidad de alcanzar metas uh, en su desarrollo. También encontraron que eh, cuando se les negó el aborto, ellas bajaron eh, sus metas para el futuro. No hay evidencia de que la denegación, denegación de un aborto retrase la graduación o aumente el abandono de la escuela en las mujeres que planeaban graduarse en el momento de que solici, eh, solicitaron el aborto. Pero las mujeres denegadas a tener un aborto eran menos propensas a tener, a, a tener aspiraciones de vida, como conseguir un mejor eh, trabajo o terminar sus estudios. Y tenían seis veces menos probabilidades de lograr un plan aspiracional durante el año después de haberles eh, sido negado el aborto en comparación con las mujeres que recibieron el aborto. También, las mujeres que fueron denegadas tienen menores probabilidades de tener un embarazo planeado en los próximos cinco años. Entonces, las conclusiones del estudio Turnoway son claras. El aborto no ayuda ni daña a la salud mental de la mujer. Las mujeres son resilientes emocionalmente. Por eso quiero enfatizar que no existen evidencias que el aborto resulta en la depresión, ansiedad, estrés post-traumático o tendencias suicidas. Pero la denegación de un aborto y la maternidad forzada tienen efectos negativos en la salud física, las condiciones económicas, la calidad de las relaciones interpersonales y la capacidad para cuidar y ocuparse de los hijos ya nacidos y futuros. Bueno, estas son algunas de las publicaciones que vienen del Turnaway Study. Eh, eso es la lista de investigadores en el estudio. Bueno, y quiero eh, eh, agradecerles de nuevo por la oportunidad de presentar aquí y su interés en les, las evidencias sobre el aborto. He trabajado eh, por más de 10 años en Texas haciendo investigación en servicios de salud sexual y reproductiva y cuando el Estado implementó una ley restringida de aborto que mencioné antes, hubo una de demanda judicial y tuve la oportunidad de ser un testigo experto en ese caso. Presenté los datos sobre el impacto de la ley en el número de abortos total, el, el aumento en los procedimientos en el segundo trimestre y las experiencias de las mujeres. Y esta evidencia fue considerada por los jueces y citada varias veces en sus sentencias. sentencias. El caso llamado eh, Whole Woman's Health versus Hellerstedt fue hasta la Corte Suprema de, en los Estados Unidos. Y en su sentencia final, los y las jueces de la Corte Suprema destacaron la importancia de la evidencia en las leyes re relacionadas con el aborto. La Corte dijo que las legislaturas y las cortes tienen que balancear las evidencias de una ley en términos del efecto en la salud de la mujer y en su acceso uh, al aborto. La legislatura. Un no minuto, por favor. No puede imponer una ley de aborto que supuestamente va a mejorar la salud de, de la mujer sin considerar las evidencias en el efecto de la salud y también en su acceso a los servicios. Y felicito a estas comisiones por su interés y su compromiso en considerar las evidencias relevantes. Muchas gracias. Muchas gracias.